Llegamos al contenido 2.2, propiedad de la proporcionalidad directa. Gracias, estudiantes del sexto grado. Seguimos aprendiendo y gracias por visitar nuestro canal. Fíjate, vamos a analizar el caso. Vamos a ver. Antonio anotó la relación entre el tiempo y la altura del agua en un depósito. Encuentra el cociente de la altura entre el tiempo. ¿Cuánto resulta? ¿Y cuánto aumenta la altura del agua cada minuto? Bien, vamos entonces, vamos a calcular el cociente en cada caso. Fíjate, nos dice de la altura entre el tiempo. La altura entre el tiempo. Para el primer caso, 5 entre 1 es 5. 10 entre 2 es 5. 15 entre 3 es 5. 20 entre 4 también es 5. Si continuamos, 25 entre 5 es 5. Y 30 entre 6 también es 5. Entonces, todo el cociente entre la altura y el tiempo prácticamente es de 5. El resultado del cociente es igual para todos los casos. Ahora, literal B, ¿cuánto aumenta la altura del agua cada minuto? Fíjate bien, por cada minuto, ¿cuánto va aumentando la altura del agua? Entonces, como el cociente siempre resulta 5, significa que la altura aumenta 5 centímetros cada minuto. Entonces decimos que la altura aumenta 5 centímetros. Aumenta 5 centímetros cada minuto. Ahí está. La propiedad de la proporcionalidad directa. Cuando dos cantidades son directamente proporcionales, el cociente siempre resulta el mismo número. Veamos los casos nuevamente. Vemos acá que nos dice la siguiente tabla muestra la longitud y el peso de un tipo de alambre. La longitud de un centímetro, su peso es de 7, ¿verdad? El peso en gramos. Y este es el metro. Ahora, de 2 metros el peso es de 14. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Encuentra el cociente del peso entre la longitud. Ok, entonces 7 entre 1, ¿qué nos da? Nos da 7. 14 entre 2, 7. 21 entre 3, 7. 28 entre 4, 7. 35 entre 5 es 7. 42 entre 6 es 7. Entonces el cociente, más bien dicho, ¿es de cuánto? Es de 7. Es el mismo para todos. ¿Cuál es el peso por metro de ese tipo de alambre? Lógicamente va a ser ¿de cuánto? De 7 gramos. Ahí está la respuesta. Número 2. La siguiente tabla muestra el área en hectáreas sembrado de maíz y el peso cosechado. Encuentra el cociente del peso entre el área sembrada y cuál es el peso del maíz cosechado por hectárea. Ok, nuevamente vamos a dividir. 3 entre 1 es 3. 6 entre 2, 3. 9 entre 3 es 3. 12 entre 4 también es 3. 15 entre 5 es 3. 18 entre 6 es 3. Aquí está. Entonces el cociente también es el mismo. Por lo tanto, vemos que la respuesta para el literal B es de 3
toneladas. Bien, gracias a todos ustedes. Saludos y un abrazo fuerte.